¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Espacio Mita. Hoy vamos a tener una persona muy especial, la verdad, un amoroso. Él se llama Antonio Aguinaga y se dedica sobre todo a la cebada, a la elaboración de la cebada, a inteligencia artificial. Vamos a aprender un montón de cosas con él y sobre todo la cerveza que nos encanta. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy bien. Un gusto bien, tenerte, ¿eh? El gusto es mío realmente estar siempre en este espacio de Mita que quiero tanto. Bueno, a ver, me contaron que sos muy curioso, que te gusta ayornarte, ¿no? Que siempre estás buscando hacer cosas nuevas. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto que haces, que me parece tan, tan interesante. Primero, preguntarte qué significa la cerveza para vos. ¡Oh! A ver, si lo tomamos personalmente, la cerveza para mí ha sido como, y es, como el hilo conductor de toda mi carrera profesional, ¿no? Porque siempre he trabajado con la cebada, con la genética de la cebada, y siempre se orienta el trabajo de mejora genética, se orienta hacia la calidad de la cerveza. Es decir, vos me preguntarás qué es el mejoramiento. Justamente es la obtención, llamamos variedades, son como individuos que van evolucionando en el tiempo, tanto en rendimiento en el campo como en calidad. Y uno, como ese mejoramiento es acumulativo y es continuo, uno permanentemente va investigando y sacando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el rendimiento, hay necesidad que aumente cada año, es necesario que la calidad se vaya adaptando a las necesidades de los consumidores. Claro. El tema energía, el tema ahorro de agua, todo eso afortunadamente son como pilares, como nortes para el mejoramiento genético de la cebada. Entonces uno cuando se plantea los objetivos de mejoramiento siempre está pensando en que el producto final es la cerveza y que tenemos que trabajar para eso. Entonces, como siempre trabajé en eso, inclusive hoy que mencionabas, trabajo en una empresa que se llama Cálice, que son unos chicos extraordinarios, súper talentosos, que trabajan en inteligencia artificial orientada al breeding, al mejoramiento genético, también está orientado a esa mejora en rendimiento y en calidad. O sea, claro, eso te va a dar mejor calidad también del producto final, que es la cerveza, ¿no? Siempre que tenga siempre esa se cebada, busca eso. Claro. Siempre Ahora, se busca qué bueno también que se pueda utilizar la inteligencia artificial para estos mejoramientos y para que la industria también, ¿no?, vaya haciendo cosas innovadoras. Sí, sin ninguna duda, porque nosotros, históricamente, el ser humano siempre ha recolectado datos, ¿no es cierto? Y antes no había datos, pero no había capacidad de cómputo. Hoy hay capacidad de cómputo y realmente la inteligencia artificial lo que hace es, digamos, imitar el funcionamiento del cerebro humano, pero a una velocidad que nosotros no podemos hacerlo. Y Antonio, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial a todo este proceso? Y, por ejemplo, además de un análisis muchísimo más profundo de los datos, donde un dato se vincula con todo, cosa que con los métodos estadísticos habituales uno no lo puede hacer, tiene una capacidad predictiva, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Cuando hablamos de modelos de inteligencia artificial, ¿qué es un modelo? Es una serie de pasos, una serie de recetas, llamamos los que son los algoritmos, que lo que hacen es imitar o interpretar la realidad. Entonces, una vez que a partir de una base de datos se puede interpretar, uno a partir de eso puede predecir. Entonces, por ejemplo, se puede predecir cómo funcionaría una determinada variedad de cebada en un ambiente donde nunca se probó. O qué pasa si de pronto tenemos un extremo de temperatura, temperatura alta, o una sequía extrema, cosas que todavía no se han testeado, digamos. Lo mejor es tener los datos lo más variables posibles como para abarcar ese tipo de situaciones, pero si no los tiene también hay cierta capacidad predictiva. O sea que lo que te da también es conocer un poco el resultado antes que suceda, ¿no? Esto es, eso es según las condiciones que se presenten. ¿No? Eso es lo que intentaríamos hacer. Claro, claro. ¿Cuánto hace que incursionaste en la inteligencia artificial con respecto a la cebada? No, en realidad hace un año, cuando conocí a estos chicos, que te digo, tan talentosos, yo me retiré de Quilmes, de trabajar en el mejoramiento genético específico de cebada para Quilmes,
Y bueno, al tiempo de irme empecé con estos chicos que nos dedicamos también a otros cultivos, no solamente cebada, sino maíz, arroz, trigo. Ah, bien. Porque se aplica, como te digo, una base de datos, se aplica a cualquier cosa, inclusive a la industria. Casualmente ayer tuvimos en Mita una Sí, jornada sí. donde, bueno, es el, digamos, es muy, muy bueno que el máster, digamos, introduzca el concepto de inteligencia artificial en la industria alimentaria, porque creo que esto va a venir a pasos Revolucionario, claro agigantados, que sí, muy rápido. claro que sí. Sí, va a ayudar muchísimo a mejorar, A ¿no? mejorar los procesos, la logística. Claro. ¿Y cuántas variedades de cebada hay? ¿Varias? ¿Hay muchas? Hay muchas porque el concepto de variedad en cebada es como el nombre del individuo, ¿eh? ¿Qué es una variedad? Es como un conjunto de individuos genéticamente iguales. Entonces, son muchas plantas. Cuando vos ves un lote, por ejemplo, en el campo de cebada, de trigo, de maíz, son millones de plantas, pero todas son genéticamente iguales. Entonces, Bien. esa unidad se llama, en el caso de cebada, en el caso de trigo, se llaman variedades. Entonces, las variedades, desde la historia de la cebada en Argentina, hay muchísimas, 50, 60, 70 variedades, pero van siendo reemplazadas con el tiempo. Por la medida, por eso te decía, el mejoramiento es acumulativo y continuo. Sí. En la medida que van superando, van perdiendo siembra, digamos, área de siembra, las que quedan con menos rendimiento, con mayor susceptibilidad a enfermedades, cuando la calidad, por ejemplo, de esa cebada para la elaboración de malta y de cerveza, digamos, es inferior a lo nuevo. Yo te doy un ejemplo, cuando empecé en el año 90, en el programa de mejoramiento, el proceso de germinación eran 24 horas de la primera etapa que se llama remojo, que es la ganancia rápida de agua, Sí. 6 días de germinación y 20 horas de secado. Después, cuando yo me fui, el periodo de germinación de 6 días se había reducido a 3 días y medio, 4. Si vos te imaginás, digamos, el ahorro de energía y de agua que Claro, se implica apunta también a reducir, eso, claro, ¿no? exactamente. Claro, Y bueno, a eso es mejorar los un ejemplo. recursos, digamos, para todo Exactamente, el hacerlos más proceso. eficientes. Claro, hacerlo más Entonces, eficiente. con las variedades viejas, ¿qué pasa? Ya no se usan más porque necesitan, por ejemplo, más tiempo para desarrollar las cosas que tienen que desarrollar para la elaboración de Y que cerveza. esas variedades ya se descartan, o Sí, sea, ya no existen, ya no digamos. existen. Ya. Se utilizan, se quedan en bancos, se llaman bancos de germoplasma o colecciones, Ah. por si llegan a tener en el futuro algún atributo que por ahí necesitemos, ¿viste? Como alguna resistencia a enfermedades o demás, pero ya no van al gran cultivo. Claro. Y contame, que esto me parece súper interesante porque, a ver, uno piensa en cebada y piensa en la cerveza, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tiene que ver la malta acá? ¿Cómo es el proceso y cómo llega después de hacer cerveza? Bien, la malta es el proceso por el cual la cebada que viene del campo sufre una serie de transformaciones que permiten que donde están acumuladas las sustancias de reserva en el grano, que se llama endosperma, Endosperma. en el endosperma hay almidón. Ese almidón tiene que disolverse bioquímicamente, ahora te voy a explicar cómo, ¿para qué? Para que ese almidón pueda ser utilizado como azúcar por las levaduras en el proceso cervecero. Bien. Entonces, el proceso de malteo, ¿cuál es el fin del proceso de malteo? Es dejar disponibles esos gránulos de almidón, de esa manera las células donde están encerrada el almidón tienen que ser, las paredes celulares tienen que ser disueltas para que quede el almidón disponible. Si vos tomás un grano de cebada Sí. y uno de malta, y lo ves, uno y uno, tenés que ser especialista para poder Darte distinguir la cuenta. diferencia, ¿no? Exactamente lo mismo. Ahora, si vos apretás un grano de cebada, de trigo, de maíz, no lo podés romper, imposible romperlo, ¿por qué? Porque tiene una estructura física interna que lo hace resistente a la presión, Ah, ¿no es cierto? bien. Esas son las paredes celulares del endosperma. Si tomás un grano de malta, le clavas la uña y lo haces harina. ¿Por qué? Porque esa estructura física donde estaba encerrado el almidón quedó disuelta. ¿Entendés? Entonces, lo maravilloso, porque es verdaderamente maravilloso, del proceso bioquímico que ocurre durante el proceso de germinación, durante la etapa de germinación, es producir unas sustancias que se llaman enzimas, que son como cajas de herramientas que lo que hacen es transformar sustancias complejas en sustancias simples. Vos, por ejemplo, en un grano de cebada tenés proteínas,
tenés almidón. Imagínate que estas sustancias que las diferenciamos, proteínas, almidón, son cadenas largas, una cadena metálica, sí. ¿No es cierto? Bueno, hay digamos, las semillas, los granos tienen cajas de herramientas para poder descomponer unidad por unidad. La unidad del almidón es la glucosa, claro. Es como un eslabón. Un azúcar. Es un azúcar, es la unidad. La unidad de la proteína es un aminoácido. Claro. Entonces, cuando sale la malta de la maltería y va a la cervecería, se muele y entonces esas enzimas que fueron muy bien producidas, desarrolladas y muy bien conservadas durante el proceso de malteo, por eso el secado tiene que ser muy, muy controlado, muy, muy acorde a la pérdida de humedad, se va aumentando la temperatura, porque esas enzimas tienen que ser cuidadas. Esas enzimas, que son verdaderas trabajadores bioquímicos, son las que en la cervecería nos van a dar los azúcares fermentables para que las levaduras los utilicen. Ah, bien. Entonces, y ahí no hay, a ver, no hay incorporación de alcohol en lo que es la malta. No. Eso es solamente el germinado, digamos, de la cebada. Exactamente. El proceso de malteo lo que da a la cervecería es el sustrato, por eso se dice que la malta es el alma de la cerveza, porque dan los sustratos, azúcares, aminoácidos, y dan las enzimas para poder desarrollar los cambios en la cervecería. Claro. Entonces, durante el proceso cervecero, en la primera etapa, que se llama cocimiento, maceración, lo que se hace es poner en contacto esa malta molida con agua y ahí comienzan a trabajar las enzimas generando las sustancias necesarias que son después las que va a utilizar las levaduras. Por eso para mí todo el proceso, y por eso te hablaba del hilo conductor, sí. Porque para mí todo este proceso, no hay otra especie, la cebada no existe otra especie que tengamos la manifestación de la vida desde el momento de la cosecha hasta casi el producto final. Es la manifestación de la vida. ¿Por qué? Increíble. Porque tenemos una germinación absolutamente controlada, muy cuidada, tenemos desarrollo enzimático y después esas enzimas continúan con la vida en la cervecería y se hace el producto. Y se termina el producto en la fermentación, claro. Que son también las levaduras, organismos vivos, obviamente. Entonces es como la manifestación de la vida en todas las etapas de todo el proceso. Qué maravilloso. Es maravilloso. ¿No? Antonio, y cuando hablamos de cebada, ¿hablamos de la cebada perlada? O sea, ¿también la que es para consumo en la comida? ¿Es la misma cebada? No, es muy buena pregunta. Justamente, la cebada es, por lejos, la mejor especie para la elaboración de malta. Hay una estructura que son las cáscaras, que protegen, dan ciertas condiciones, proteger el grano, evitar la pérdida de sustancias solubles. Hay un modo de filtración que se llama en Cuba filtro, donde se usan naturalmente las mismas cáscaras. La cebada perlada, vos la conocés muy bien, sí. Es una cebada donde se le extrajo toda la capa exterior. Entonces, queda ahí el granito bien brilloso. Claro, prácticamente tenés endosperma, claro. Es decir, almidón, y para poder diferenciarlo vos ahí tenés cebada sin germinar, con lo cual no tenés azúcar, sino que tenés almidón. Bien. Potencialmente eso daría una enorme cantidad de azúcares si tuviésemos las enzimas que son las que se desarrollan en el proceso de malteo. Ah, o sea que para no cortar es la cadena. No. No es la que comemos, no. La que se Si bien usa. La variedad, digamos, el genotipo, digamos, lo que se siembra en el campo, sí es el mismo. Lo que pasa es que pasan por procesos exactamente, diferentes. Procesos industriales. ¿Y es verdad diferentes. Que tienen nombres femeninos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, eso es así. Yo creo que está relacionado por un poco la cebada, es como que es femenino, el trigo es masculino, creo que está relacionado, claro, con por eso. Por ahí, ¿no? Pero sí, la verdad es que, y siempre los nombres son nombres que tienen algo, algo muy querido, algo que... Significativo. Un valor. Claro. Para nosotros, cuando poníamos los nombres, los votábamos entre todo el equipo, porque, bueno, todo lo que uno hace, lo hace en equipo. Realmente hay equipos de investigación. Yo he trabajado con un equipo de investigación maravilloso y, bueno, es la votación. Por ahí se ponían algunas propuestas y se votaba, o, bueno, la gente los proponía. A ver, decime un nombre. ¿Tenés un nombre? Andrea, por ejemplo, para mí es... Ay, gracias. Andrea se llama. Por ejemplo, para mí fue la variedad
lejos más querida y fue la más importante de la historia de la cebada en Argentina hasta ahora. Qué bueno. ¿Y cómo estamos como país a nivel de todos estos cambios, de inteligencia artificial sobre la cerveza, la cebada? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo estamos ubicados? A ver, si hablamos de investigación en lo que es obtención, por ejemplo, de variedades, estamos realmente muy bien. Muy bien. Buena noticia. Sí, no. Y si hablamos de tecnologías más recientes, como la ciencia de datos, la inteligencia artificial, estamos empezando, pero yo creo que los cambios van a ser vertiginosos. Estamos encaminados, ¿no? Sí, porque hay muy gente muy talentosa más, acá. Cada vez se escucha más. Sí, hay gente, hay científicos de datos extremadamente talentosos. Y yo creo que el progreso acá va a ser realmente formidable. Nosotros tenemos un buen equipo de científicos, muy interesante, ¿no? Absolutamente. Entonces, que investigadores excelentes. Sí. Y me parece que esto suma muchísimo. La inteligencia artificial en la producción alimentaria, en tecnología alimentaria. Sí. Parece que es un paso gigante, ¿no? Hay que comprender bien qué es lo que se puede hacer, perderle el miedo y trabajar junto con el análisis de datos. Claro. Eso es lo que permite evolucionar, lo que permite mejorar. En lo que es el mejoramiento genético, uno, siempre digo, nuestra función como investigador es producir datos, en cantidad y en calidad. Entonces, los datos, transformarlos, antes decíamos, a través de la bioestadística, transformar los datos en información. Claro. Hoy esa información es extremadamente mayor si podemos utilizar herramientas mucho más complejas de análisis de datos. Y hoy están disponibles. Qué buena noticia, sí, ¿verdad? Qué es genial. Maravilloso. ¿Y cómo ves el futuro de la cerveza en Argentina? ¿Se toma mucha cerveza en Argentina o no? ¿Cómo lo ves vos? Mira, nosotros... Está como ubicado, ¿no? O sea, después, digo, de las bebidas alcohólicas está como va a la cabeza, ¿no? Sí, sí, como bebida alcohólica, ¿cómo? Sí. No, digamos, a nivel mundial estamos más o menos en el puesto 70 aproximadamente. Bien. ¿Y quién es el uno, sabes? El primero es República Checa, que varía entre 140 y 180 litros. Mira. Por persona por año. Nosotros estamos entre 41 y 45. Yo, sinceramente, hoy no veo todavía, y ahora te voy a decir por qué digo no veo todavía, algo que me haga pensar que ese aumento va a ser significativo, ¿no? Digamos que el consumo per cápita va a aumentar significativamente. Ah, pero ¿por qué te digo? En la década del 90 el consumo era de 7 litros y en muy pocos años pasó a 39. Digamos dentro de la década del 90. Ajá. Es decir, y uno dice, ¿y qué pasó? Y pasó que se empezaron a hacer más cervecerías, digamos, la industria interpretó alguna tendencia y estuvo a la altura de, entonces construyeron nuevas plantas. Claro. Y bueno, fue un progreso increíble. Entonces, yo hoy no lo veo, pero no quiere decir que no se produzca algún tipo de evento. De ¿no? hecho, viste que hay ahora locales, ¿no? Especialmente que venden cerveza nada más. O sea, vas a tomar cerveza. Sí. ¿No? Sí. Que antes no existían. No, ahora, claro. Y también es como un público un poco más joven el que toma cerveza. O sea, los adolescentes les gusta la cerveza o combinarla con otras cosas, ¿no? Sí. Creo que también es un target determinado, una edad determinada que toman, que, o sea, aumenta el consumo de cerveza, ¿no? Sí, hay, me parece que el hecho del el advenimiento de lo que de las cervezas artesanales mostró, digamos, una necesidad que había en el mercado. Claro. De diversificación. Las industrias realmente siguieron esa necesidad. Sí. Pero bueno, sigue siendo la cerveza Pilsen, la cerveza blanca común, sigue siendo la que más se consume, ¿no? ¿Pilsen se llama al tipo de cerveza? Sí, o lager. Pilsen es un poco... Porque es marca, ¿no? No, Uruguay. Pilsen, en Uruguay sí es una marca, pero digamos, el estilo... fue producido por primera vez en Checa, en República. Ajá. Checa, en una ciudad que se llama Pilsna, justamente. Entonces, de ahí surgió el estilo. Porque hay que diferenciar entre tipos y estilos, ¿no? Tipos. Bien. Tenemos refrescancia,
o de deleite. Las de refrescancia generalmente son las que tienen, en su receta tienen cereales no malteados. Ajá. Muchas veces te cuento, es muy lindo también hablar sobre calidad, qué es calidad, ¿no? Sí, sí. Porque muchas veces la gente piensa una cerveza que es 100% malta es de mayor calidad que una que tiene 70% y 30% de maíz de germinado o de arroz. Otras mezclas. Claro. Y es una cuestión de diseño, Es decir, refrescancia significa que uno la puede tomar más fácilmente, se llama en inglés es drinkability o tomabilidad, por decirlo bien en castellano. Y es para determinada ocasión, es el diseño, por eso calidad es el respeto por el diseño. Es decir, el cervecero diseña una cerveza que decide si el mercado está pidiendo otra de refrescancia o de deleite. Deleite son generalmente cervezas con 100% de malta o con agregados como avena, trigo, digamos, para darle más sofisticación. Antonio, y cuando uno elige, porque acá me despierta una curiosidad, ¿cómo sabes cuál es la de refrescancia? Yo, por ejemplo, quiero tomar una cerveza de refrescancia. ¿Cómo sé cuál? Generalmente son las claras, y vos, digamos, tu propia percepción, te vas a dar cuenta. Vos, una cerveza de refrescancia podés tomar varios vasos, y no lo sentís como algo... Son como que, las más suaves. Son más suaves, exactamente. Livianas. Claro, más livianas. Todo eso, ahora, cuando vos tomás, por ejemplo, una cerveza más oscura, que es con una mezcla de maltas, o son 100% de malta, vas a ver que por ahí tomás un vaso, una pinta, por ejemplo, y ya no te dan ganas de seguir tomando. Perfecto, buen dato eso. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál tiene más calidad? Calidad es justamente tener siempre que vos vas a tomar este vaso con un vaso de cerveza y decís, yo esta cerveza la elijo y la tomo. La tomo otra vez en 2 meses y es exactamente la misma cerveza. Claro. Eso es calidad. Eso es la calidad. No es decir, tiene 100% de malta, tiene más calidad. Claro, no. A veces hay cervezas, sin hablar de propaganda, no voy a decir marcas, que tienen como cereal no malteado arroz. Y a veces el arroz es más caro que la malta. Es una cuestión de mercado. Claro. Por eso no es... No son más baratas. La las hacen, precio, claro. Les meten maíz o arroz o porque es más barata. No, es una cuestión de diseño. De diseño. Eso ¿Y es calidad. Vos, ¿cuál elegís? O sea, ¿cuál preferís? ¿Qué cerveza preferís? Mirá, todo depende... Está tan vinculado con lo emocional, para mí, que uno... Qué bueno eso. Pero absolutamente, hay veces, yo trato de tener en mi casa distintos tipos. Y hay veces que vengo derecho a querer tomar, por ejemplo, una refrescancia. Aún en invierno. Según el momento, ¿no? Según el momento, exactamente. Claro, según el momento. Después hay también, viste, el tema de maridaje, que a vos eso te va a interesar, que es el tema de la combinación con las comidas. ¿Y para vos con qué marida? A ver, ¿con qué...? No, digamos, también, vos sabés que uno dice, bueno, el típico ejemplo a de ver. La stout con brownies o la pilsen o una lager con pizza... Y no, hay un sinnúmero de combinaciones. ¿O con un jamón crudo, por ejemplo? A mí me marida con un jamón crudo. No, ni hablar. O, por ejemplo, una carne asada con una cerveza roja, pero, por ejemplo, pilsen, una cerveza lager liviana, con pollo, por ejemplo, aunque sea asado, perfecto, ¿entendés? Pero... Yo creo que eso también es muy personal. Claro, tiene que ver con el gusto personal, sí, ¿no? Sí. Cada uno puede elegir. Lo que se dice en maridaje, que por ejemplo el alcohol te barre de la boca, te barre las grasas, entonces eso produce una buena sensación, ¿viste? Otro sabor. Sí, ¿no? Pero eso es muy personal también. Hay recomendaciones, por supuesto. Claro, ¿no? Pero sí, como con los vinos también. Eso buscás en internet y tenés todas las combinaciones posibles, pero depende mucho de cada uno. Claro, del gusto personal. O sea, lo que uno quiere, lo que uno le gusta y su momento, que me encantó esto que va con lo emocional. Esto es muy importante también. Y lo mismo, viste, tomar cerveza con y sin espuma. Claro. Hay tanta tecnología en la formación de espuma. Porque lo que diferencia a la cerveza de cualquier otra bebida es justamente la espuma. La espuma. Y la espuma tiene todo un sentido. Por ejemplo, vos sabés que lo que le da sabor y aroma a la cerveza son los ésteres, que son combinaciones de ácidos con alcoholes. Alcohol, ¿no? Sí. Entonces,
De pronto, lo que hace la espuma, además de conservar la temperatura en el vaso, vos al tomar, si la espuma no se desarma, permite retener esos ésteres y no que se vayan. Vos, una cerveza que no tiene espuma es una cerveza prácticamente muerta. Claro, es decir, como un líquido que no tiene vida. Exactamente. Hay una gran pérdida de volátiles que vos dejaste el vaso y ahí se te están perdiendo los volátiles que son justamente lo mejor de la cerveza. Claro. El 50% del aroma y sabor de una cerveza está dado por productos logrados durante la fermentación. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos es maravilloso. Yo no sé si vos sabés que la cerveza se ha descubierto que es la sustancia o la bebida que tiene mayor cantidad de volátiles de todo lo que se te ocurra. Tiene 1.200 volátiles, no todos están identificados. ¿Que todas las bebidas alcohólicas? Que todo, hasta el café. El café tiene 700, el chocolate tiene 600. Que todas las bebidas, digamos. Que todos los alimentos. 1.200 volátiles, a muchos de ellos no reconocidos todavía, simplemente se ven en un pico de cromatograma. Sí. Y eso le da realmente una personalidad a la cerveza que cuesta mucho lograrla, porque viene todo eso viene de la cebada. Claro. La espuma viene de la cebada. ¿La espuma se llama lúpulo? No. El lúpulo es un componente de la cerveza que le da aroma y le da amargor. Aroma por aceites esenciales, perfecto. Amargor por las resinas. Depende del lúpulo, porque también hay variedades de lúpulo, depende del diseño de la cerveza, vas a tener una cerveza más aromática o una cerveza o más amarga. Exactamente. ¿No? Claro. Entonces, el lúpulo también colabora, depende de la tecnología, obtención del lúpulo, también colabora en la formación y retención de espuma, pero las proteínas y los hidratos de carbono que son los que forman y mantienen la espuma, vienen de la cebada. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Entendés? ¡Ay, qué lindo! Por eso te digo que uno, con la cebada, por eso es el alma de la cerveza, todo lo logramos por mejoramiento. ¡Qué lindo! Todo lo logramos con manejo tecnológico del cultivo. Y para eso hay mucha investigación atrás. Me encanta está que buenísimo. Estés investigando tanto y que es seas muy lindo. También... La verdad que esta charla yo seguiría hablando, seguiría, porque es muy interesante... Uno desconoce, ¿no? Uno toma la cerveza y no sabe todo lo que hay atrás de esto. Pero es un mundo hermoso. Es muy lindo. Así que te agradezco muchísimo. Fue una clase maestra. Yo les agradezco hablar a ustedes. Con vos. Como siempre, siempre orgulloso de venir a Mita. Bueno, muchísimas Andrea, gracias y muchas gracias vamos a volver a vernos. Seguro. Gracias por todo. Bueno, nos despedimos de Antonio y les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo Espacio Mita. Buenos días a todos. Bueno, esta es una clase que da el profesor Stefano Galderisi, así que la clase es en italiano con traducción, así que ahí abajo hay el botón de interpretación. Si ustedes quieren escucharla en español, tiene que ir en el botón de interpretación y clicar español. Así que profesore, lei è nel canale in italiano, no? Io suppongo, non... Dovrebbe andare nell'italiano, perché così può
può sentire la traduttrice quando vuol fare delle domande. Per fare questo, In basso c'è un bottone che dice traduzione o interpretazione interpretariato. e deve cliccare lì e mettere italiano. Fatto. Benissimo. Bueno, empezamos entonces. Buenos días a todos. Tenemos hoy el honor de tener aquí con nosotros el profesor Stefano Galderisi, que es máster en ciencia y tecnología de los alimentos y máster en marketing y logística de productos alimenticios de la Universidad de Parma. Realizó el curso de formación avanzada sobre envase sostenible en la Universidad de Parma y la Universidad de Bolonia. Es miembro de la Comisión de Sostenibilidad del Embalaje y se desempeña como director general en Intalbond SRL, una empresa que realiza productos de papel y película plástica para el sector alimenticio y no alimenticio. Bueno, así que le doy la palabra al profesor Stefano Galderisi. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado de dar esta clase en la diplomatura de sostenibilidad en la industria de los alimentos. Aquí está con nosotros también Rosana Bertone, que es la coordinadora de la diplomatura. Bueno, y agradezco siempre al profesor Franco Antoniazzi, que nos acompaña en todos nuestros programas y ya es parte de la organización del sistema MITA. Así que muchas gracias, profesor Galderisi, nuevamente por haber aceptado de dar esta clase en la diplomatura. Intanto desidero salutare tutti i partecipanti e ringraziare innanzitutto il professor Antoniazzi e tutta la struttura universitaria di Parma e Buenos Aires per avermi dato questa possibilità di intervenire, portando qualche riflessione sul tema del Sobre el packaging y la sustentabilidad. Ahora voy a compartir pantalla. Les pido que me confirmen si se ve packaging, la primera diapositiva, packaging y sustentabilidad. Salteo esta slide porque ya fui presentado perfectamente. Así que empecé mi recorrido como buyer packaging en una empresa alimentaria que se llama Griffin Bond, y de ahí todo el recorrido dedicado al packaging de alimentos, viendo los aspectos de tecnología y también de investigación y desarrollo. El packaging ha sido fundamental seguramente para aumentar la seguridad alimenticia y haciendo más fácil su transporte, creando también mejorando el crecimiento social. Y esto, en esto no hay dudas. Si antes el packaging era un argumento netamente de los trabajos, desde hace unos años se ha tornado de interés colectivo por el impacto ambiental que este ha determinado y está determinando desde el punto de vista de su producción, pero también desde el punto de vista de su gestión y degradación. Solo el lunes era el Día Mundial del Medio Ambiente y entonces una vez más hemos tenido manera de parte de los más media, de los periodistas, de ver imágenes parecidas a las que yo les estoy mostrando ahora. No hay duda de que hoy el tema de los desechos del packaging, en particular hoy del packaging plástico, ha alcanzado en el interés colectivo un nivel de extrema atención y también de alarma. Nosotros tenemos una temática que manejar y hoy los ciudadanos, pero también los entes gubernamentales piden a las empresas
las que producen embalajes y también utilizadoras de embalaje, porque la industria alimentaria es enorme, de hacerse cargo de la situación, de hacerse cargo de este escenario actual, reconsiderando el embalaje desde el punto de vista de su material, de su constitución, de las fuentes, de las materias primas utilizadas, previendo estructuras y previendo un nivel de impacto ambiental que sea inferior respecto a la situación convencional. Antes de proceder con una visita de los materiales hoy típicamente utilizados para el embalaje food, deseo llamar su atención sobre dos puntos que quiero que sean dos puntos firmes. Uno es el rol del packaging en el contener el food loss y el food waste. Sabiendo datos innumerables, los innumerables roles del packaging y vincular también información de ley, permitir actividades de comunicación y de marketing, seguramente un rol decisivo a través de la preservación de la higiene y calidad de los alimentos, su transportabilidad, existe también la gestión y reducción del food loss. Nosotros sabemos desde por análisis y estadísticas conducidas, no solo por la norma, pero también por la FAO, que todo la un tercio de la producción de los alimentos se pierde a través de toda la cadena, estamos hablando de toneladas que se pierden o tratadas porque están deterioradas. Y este es un factor por el cual el rol del packaging puede tener un impacto positivo. Entonces, packaging como elemento esencial para dirigir esta temática de la reducción del la food loss, food waste, que se ve en toda la producción, desde la producción primaria hasta nuestros hogares. El segundo punto que quisiera llamar la atención de ustedes es el tema de packaging y sustentabilidad del packaging. Es vinculado al efectivo impacto de la producción del packaging respecto al impacto de la producción alimentaria. O bien, estadísticas y análisis de LSA individualizan, identifican como contributo sobre el impacto ambiental del packaging más o menos el 8% respecto al consumo total del bien que es llevado al consumidor final. En esta diapositiva nosotros vemos, por ejemplo, una serie de alimentos evaluados según la emisión del greenhouse gases, o bien de los gases que alteran el clima en términos de aprovechamiento de la tierra, proceso, transporte, y en verde vemos la cuota que es referida al packaging, no solo refiriéndose a situaciones más importantes como la línea del packaging, el aporte de. Pero también en alimentos más simples vemos que en todos los casos el impacto ambiental del embalaje no es tan preponderante. Esta diapositiva quiere solamente reafirmar, remarcar que considerando la inversión ambiental en términos de recursos y de impacto sobre el medio ambiente necesario para la producción alimentaria, es absolutamente un objetivo fundamental que el packaging preserve esta inversión, la defienda y llegue lo más posible al momento del efectivo consumo. Dicho esto,
recordando los que son los dos pilares del packaging, vamos a ver cuáles pueden ser los materiales hoy más frecuentemente utilizados. Si existen preguntas y la necesidad de aclaraciones, por favor, me las pueden hacer enseguida de manera de poder dar enseguida una aclaración o una. Comenzamos por el vidrio. El vidrio es seguramente uno de los materiales más reciclables, inerte desde este punto de vista es un plus, y proviene de fuentes naturales. Como contra, tiene que es pesado, tiene un impacto sobre la logística, es frágil y además tiene efectos colaterales en el uso y por lo tanto está más expuesto a roturas o junto a los embalajes de metal pueden también tener partes que cortan, filosas y pueden crear situaciones de no seguridad. Además de esto, el vidrio es uno de los materiales que absorbe más energía para poder ser producido. Además, es más costoso que el plástico. En Italia, siempre el vidrio constituyó uno de los circuitos de reciclado más evidentes, pero después esta recolección un poco se perdió a favor del plástico. Seguramente el metal, otro material muy utilizado en el pasado, hoy se lo encuentra más en alimentos específicos. Antes usaba para envasar galletitas, hoy esto es más raro. Entonces, seguramente liviano, reciclable, pero tiene altos costos de fundición y tiene otro aspecto para no dejar de lado esta actividad de extracción, porque para producir embalajes de aluminio hay que extraer la bauxita de la cual obtenemos el mercurio, tiene un costo ambiental. El aluminio, el vidrio, de todas maneras, son producidos utilizando desechos y reciclando, aprovechando la óptima reciclabilidad de este material, pero siempre es necesario integrar una parte, una cuota nueva. Nos acercamos, uno de los materiales que seguramente hoy está más en boga a los efectos de gestionar los aspectos de impacto ambiental es el papel. El papel es un ejemplo totalmente virtuoso de reutilización y reciclado, proviene de fuentes renovables, es biodegradable, liviano, se presta a muchos reciclados. Los puntos débiles de esta materia prima son, una es que el papel es reciclable, pero hasta un determinado número de ciclos en cuanto las fibras del papel tienden a reducirse, a fragmentarse, y por lo tanto es necesario un aporte de fibras líquenes. Es un sector particularmente energívoro, con cierto impacto ambiental, y hay que considerarlo tanto para el aprovisionamiento de la materia prima y también considerando que estos bosques manejados gerencialmente, porque la gestión impacta del corte y de reforestación, entonces va a antropizar las que eran bosques naturales. Entonces, yendo a sustituir un bosque primitivo con monoespecie o con un reducido número de especies arbóreas. Entonces, esto tiene un impacto sobre el patrimonio, sobre la flora y la fauna presente localmente. El papel, sobre todo reciclado, tiene un tema ligado a los residuos, sobre todo derivantes de la tinta del papel antes impreso, y esto es
hay que ver el tema de los mineral oils que derivan de las tintas de impresión. El papel reciclado es utilizado también en la rama alimentaria y necesita de estratos barrera que van a reducir lo más posible la migración del papel al food. Y estas barreras son de plástico, de film plástico. Existe otro aspecto que de alguna manera va a retocar el tema del food loss y food waste, que es un aspecto ligado a las costumbres del consumidor, es decir, hay envases de cartón, estuches, cajas, en el punto de venta que se presentan abolladas, son descartadas y no elegidas por el consumidor. Los estuches y cajas no vendidas en su supermercados y puntos de venta muchas veces terminan por ser tratadas, degradadas y no recuperadas. Por eso existe también este efecto que cuando presentan los envases de papel. Ahora llegamos al plástico, el cual es necesario decir algunas cosas más. Tanto por el rol que ha tenido y que tiene hoy todavía al haber revolucionado la manera en la cual no solo envasar los alimentos y también procesarlos, ponerlos y someterlos a procesos de esterilización, un proceso y su transporte, pero inevitablemente también por las indicaciones negativas que hoy este material es llamado a tener que responder. Entonces, el plástico, partimos de elementos positivos como la economicidad, la ligereza, los efectos barrera, logísticamente muy eficiente, y ustedes piensen durante el transporte de desde una vetrería en la industria de envase de llenado, los frascos, las botellas son transportadas vacías con una cierta ineficiencia desde el punto de vista del espacio en el medio de transporte, en los camiones, mientras que cuando se habla de flexible packaging de plástico, este material es transportado embalaje al envase. Entonces, esto permite ya tener una eficiencia logística que se repercute sobre el sector ambiental. Hay un reducido número de movimentación y los embalajes plásticos se prestan también para tener una forma que va a replicar y optimizar la forma del alimento. Entonces, toda una serie de funciones efectivamente han promovido una transportabilidad y una higiene y seguridad en la manipulación del embalaje mismo. Pensemos en la apertura. Antes, no lo dije, pero uno de los, el envase tiene que ser de alguna manera user-friendly. Esta es una temática un poco más reciente, pero el embalaje tiene que ser accesible, sobre todo respecto de consumidores con reducida movilidad. Entonces, ciertos envases como los metálicos a veces son un poco difíciles para abrir. En cambio, los envases plásticos tienden a ser más fácilmente manejables. Y también hay que ver un rol social que es importante. Los aspectos negativos son, ante todo, el plástico no es inerte como hablábamos antes del vidrio. Entonces, hay todo un tema de liberación de monómeros en el interior del elemento y son gestionados por el reglamento en Italia, en Europa, pero algunas sesiones tenemos.
está el tema del microplástico, de los microplásticos, pero vamos a ver que estudios remarcan que no sería la fuente principal, pero es cierto que una dispersión accidental en el ambiente, o voluntaria o fraudulenta, de degradación de elementos plásticos fuera de todo canal oficial, esto empeora la situación. Y de fuentes no renovables, tiene una reciclabilidad, si queremos, un poco parecido al papel. La reciclabilidad, existe un reciclado mecánico, también es limitado porque los polímeros tienden a romperse, por eso a un determinado punto ya no son y ya no mantienen aquellas características mecánicas necesarias. Y por último, pero no menos importante, es efectivamente que tiene una persistencia en el medio ambiente que se traducen después en esas imágenes que vimos antes. Obviamente, la mano del hombre que maneja estos desechos no hay que tenerla en cuenta con respecto a la naturaleza del material, que si está correctamente procesado, evita tener problemáticas como las que hemos recordado antes. Efectivamente, ligado a la temática de la materia prima de fuentes no renovables, típicamente el gas natural, y del petróleo, del crude oil, una reflexión de reducir el uso del embalaje plástico porque está asociado a la extracción del petróleo, pero vamos a ver que el petróleo, el crude oil y natural gas son utilizados por dos otros motivos: energía y calefacción y transporte. Solo una pequeña cuota, entre el 4 y 6%, es efectivamente destinada a la producción de plástico. Plástico que se obtiene efectuando un filtraje del crude oil, una destilación que van a separar los ingredientes contenidos dentro del petróleo, digamos que por pesos moleculares, para el objetivo de producción de las resinas que se utilizan después para hacer el plástico, estamos sobre estos niveles de peso molecular. Una vez obtenido el monómero polimerizado en polímeros, estos son transformados en resinas, que las vemos aquí, o llamados pellets, que son pequeñas pelotitas que son introducidas a través de una tolva en un extrusor. En este caso, ustedes ven la línea de producción de film, de películas, pero con un cabezal distinto en caso de objetos de plástico por injection molding. Aquí solo quise reproducir lo que es la producción de un laminado, de un film, de una película, porque es lo que es la base para realizar el flexible packaging. Las películas de polímeros agregadas de una cierta cantidad de compounding, aditivos, cargas que le permiten al plástico tener las performances que nosotros queremos, más resbalosos, más transparentes, más estabilizados, son disueltos a través de un extrusor que es una tuerca sin fin, que es una parte que calienta, y esta cantidad de plástico disuelto es empujado en un kidai, en este disco, sobre un casting roll, entonces un rodillo que enfría, y a través de varios procesos de estivaje, de manera transversal, permite obtener el film, las películas plásticas. Quisiera probar a
mostrarles un video siempre hay una parte de publicidad. Esta es una división de producción de BioPP. Se encuentra en Italia. Estos son los hilos que contienen gránulos de polímero, llamadas también resinas. Son esas pelotitas blancas. Es un método muy práctico para vehiculizar y transportar el plástico. A través de tuberías, los hilos van a alimentar a los extrusores. La cabeza de extrusión manda esta tela plástica de 1 centímetro y posteriormente esta placa de polipropileno es estirada, alargada, primero en sentido de la máquina y después en sentido transversal para que las cadenas poliméricas se alineen y se orienten en una determinada manera, permitiendo alcanzar aquellas características ópticas y de barrera al oxígeno, al vapor de agua y de resistencia mecánica solicitada por la aplicación. Luego, estas bobinas, estas grandes bobinas que se llaman Master Roll, son cortadas en un formato más pequeño y adecuado para ser insertado en las máquinas de envasado. Vemos aquí un sitio de almacenamiento de las bobinas de propileno, que tienen que tener aproximadamente 24 horas de maduración. Y estas son las bobinas destinadas a otras aplicaciones. Aquí se dan los controles sobre el tema de la actitud del film plástico para recibir impresiones o pegamento. Esto es importante para mantenerlos y para poder presentar el producto. Ahora volvemos a la presentación. Entonces, como decíamos, el plástico es un material que ha permitido performances de higiene, de calidad, de preservación y también de oportunidades económicas, oportunidades de business en mercados muy alejados desde el lugar de producción, increíbles. Hoy, lamentablemente, el tema es su efecto secundario, que es aquel por el cual nosotros hoy lo ponemos bajo una lente de engrandamientos y tiene su persistencia en el medio ambiente porque depende de fuentes no renovables, por su fuente no renovable, por sus sesiones en el ambiente, porque ha favorecido la cultura del descartable, que ha sido un elemento muy apreciado, pero hoy está en discusión. Y por las estructuras complejas, difícilmente reciclables, que derivan del hecho de que cada polietileno, cada polímero tiene propiedades específicas para tener una gama de prestaciones más bien amplia, se recurre frecuentemente y siempre se recurrió a copiar
con estratos de aluminio para obtener la máxima barrera a la luz, al oxígeno. Para mostrarles un ejemplo, esto es el engrandamiento bajo microscopio electrónico de un corte transversal de un film, que es este. Una primera mirada, esto puede parecer constituido por un estrato homogéneo de plástico, pero en realidad son varios estratos distintos. Aquí vemos típicamente el estrato más interno de polietileno para garantizar la saldabilidad. A diferencia del PET, permite cerrar y saldar el paquete. La raya blanca, tenemos un polímero a efecto barrera que toma el número de EVOH, que aumenta la barrera al oxígeno y al vapor de agua, y un esterial estrato de polietileno, y por último poliéster, que se utiliza porque es un polímero más rígido, muy estable desde el punto de vista mecánico y estable desde el punto de vista técnico. Solamente una mención a los microplásticos. Les muestro una investigación de Henkel en donde se evidencia cómo, en efecto, para contribuir a la producción de microplásticos presentes en el océano, hay muchos materiales, no solo el del packaging, sino también fibras sintéticas, desgaste de los neumáticos y otros desgastes de objetos e instalaciones presentes en las surfaces. Hemos visto cuatro tipos de materiales distintos. Hoy se trata de comparar y entender y hacer emerger entre estos cuáles puede ser el menos impactante, y para poder objetivar lo más posible este análisis, estas comparaciones, se utilizan los life cycle assessment. Entonces, este es un análisis, es un método analítico estandarizado que permite cuantificar los potenciales impactos en el medio ambiente y sobre la salud humana. Entonces, se va a objetivar partiendo de la descripción del proceso y luego tomando algunos databases que permiten a ir a pesar cada pasaje desde el punto de vista, por ejemplo, de las emisiones de CO2 o CO2 equivalente consumo de agua, etc. Si bien estos análisis permiten seguramente un enfoque más objetivo, queda una cierta subjetividad que deriva del hecho de que estos análisis dependen del escenario que se quiere considerar, es decir, cuán amplio quiere ser el encuadre de análisis, partiendo de la materia prima, pero hasta cuándo ir hacia atrás. Y depende de qué database, desde dónde se obtienen los datos, porque no todos los databases suministran valores parecidos. Por ejemplo, el consumo de agua por kilo de material utilizado o elegido para ese envase. Otras veces no hay informaciones claras sobre un determinado proceso, sobre todo sobre procesos donde típicamente no se constituyen particulares investigaciones o relevamientos sobre el impacto ambiental. Entonces, este análisis LCA, por ejemplo, ayuda cuando se trata de comparar materiales distintos y se quiere dar un peso objetivo. Entonces, en este caso, nosotros vemos, tomamos otro ejemplo, botellas de agua realizadas en aluminio. Entonces tenemos distintas evaluaciones. Con frecuencia se cita la que está dedicada a la última columna, a
al CO2 equivalente. Quiere decir que distintas emisiones de sustancias distintas después son parametradas asociándolos al CO2, simplemente. Aquí hay un caso, otro estudio realizado en Italia, interesante, que permite entender cómo estos análisis importantes y que trata de objetivar lo más posible, pero también se pueden también prestar a interpretaciones. Les presento este caso, botellas de agua de vidrio o de PET de plástico. Entonces, yendo a comparar la producción de un kilo de vidrio para botellas de agua con un kilo de PET, se ve que existen respecto a la producción de sustancias peligrosas para el ambiente o productoras de CO2. Productoras de CO2 o que tienden a enriquecer de manera excesiva terrenos o aguas de sustancias nutrientes, la acidificación, etcétera, etcétera, vemos que el vidrio da resultados mejores porque impacta menos. Esto referido a un kilo de vidrio contra un kilo de PET. En cambio, si se lo mira desde el punto de vista, una botella de un litro hecha de vidrio o una botella hecha de plástico, la situación se da vuelta totalmente. Es decir, considerando los mismos efectos ambientales, la botella de PET se vuelve la menos impactante. Entonces, comparando kilo de material con kilo de vidrio con kilo de plástico, tenemos un resultado que favorece al vidrio. En cambio, considerando el objetivo y puesto en el ambiente, es decir, la botella de agua, el resultado cambia. Y estos son solo puntos sirven para tener presente que en el momento en el cual nos acercamos a un análisis objetivado de prestación de impacto ambiental de distintos materiales, es necesario tener presente que según el punto de vista y según los elementos que vamos a incluir en nuestro análisis, puede haber resultados bien distintos. Dicho todo esto, considerando los distintos materiales y considerando lo que debe ser hoy el aporte de quien produce packaging y lo utiliza, ¿cuáles pueden ser los recorridos, los caminos virtuosos? Las soluciones son muchas, muchas de estas están encerradas en el paraguas del ecodesign. Las opciones pueden ser cambiar el tipo de material, renunciar a uno a favor de algo más ecológico, reconsiderar la forma, el peso, la cantidad, el vaciamiento del envase. Y acá volvemos al tema de cómo impacta, cuánto impacta la producción alimentaria. Entonces, concebir, proyectar, higienizar envases que permiten utilizar todo el producto a mediano y largo término, plazo, es tener un impacto ambiental menor, no menos la optimización de los procesos productivos. Esto quiere decir, nos quiere sugerir que no es solamente un tema del impacto del material del envase y de su forma, también todo lo que es el proceso. Por ejemplo, un objetivo de reducción de los descartes, reducción de los embalajes defectuosos. Hay muchos métodos que permiten verificar la eficiencia productiva y que permiten
reducir estos descartes. Por ejemplo, la Total Quality Management, por ejemplo, en este campo de gestión de procesos productivos, en todo otro sector, en el sector automotor, años atrás Toyota se volvió famosa por su estudio muy fuerte, muy profundo sobre la optimización de todo el proceso productivo, teniendo como objetivo descarte cero. Entonces, sin ir a dar vuelta a lo que es el envasaje final, tenés que ver tu proceso interno, el uso de energías, de fuentes renovables, activar proyectos, por ejemplo, de paneles solares y no el uso de energía eléctrica de fuente tradicional y, obviamente, tecnologías de gestión de desechos. El que hace los embalajes puede ver las tecnologías de reciclado químico o mecánico consiguiendo un embalaje intrínsecamente listo para ser reciclado. La figura que vemos a la derecha quiere remarcar el delicado equilibrio entre underpacking y overpacking. Efectivamente, un primerísimo step veloz es el de reducir el número de embalajes utilizados para envasar un alimento y un objetivo de la Comisión Europea es reducir simplemente la emisión de embalajes en supermercado. Por ejemplo, se me ocurre el tubo de la mayonesa. Típicamente este tubito de plástico está después en un envase de papel. Entonces podemos reducir, eliminar esa envoltura de papel. O muchos panificados que tienen un doble embalaje, uno primario, un embalaje secundario y después todavía otro más. Entonces hay toda una serie de embalajes que probablemente y seguramente aumentan la experiencia, el confort de uso o la portabilidad del alimento fuera de casa, por ejemplo, pero que finalmente esto se traduce en un exceso. Y quiero mostrar algunos ejemplos simpáticos. Esta es una empresa que para optimizar una pasta fresca con una salsa boloñesa, en este caso, desde el punto de vista técnico, concibió un envasado de cada ingrediente. Entonces encontramos la bandejita, el sobrecito que protege los fideos, después aparte ahí está otra barrera, está la salsa, después los condimentos, todos separados. Este es un proyecto muy interesante para llamar la atención del consumidor y lo más cercano a lo que es como cocinar en casa o un restaurante, pero es cierto que esto se tradujo en muchos demasiado embalaje, demasiado envasado. Esta es una imagen para reírse directamente. Situaciones como estas me parece que se comprende fácilmente cómo son poco ecológicas y además también poco útiles, casi no tienen sentido. Porque todo esto, volviendo al tema del cual hablamos antes, tiene un impacto logístico. Entonces, ir, elegir y calibrar el envase y además de su material tiene una repercusión directa sobre la eficiencia del transporte y por lo tanto después en las emisiones. Son todas fases, el transporte es utilizado en el método LCA. Entonces, ¿cuántos movimientos tengo que hacer en base y en proporción al alimento que quiero hacer llegar al consumidor? Entonces, los factores que pueden influenciar el desarrollo del packaging. Primero, el costo de las materias primas y después veremos los biopolímeros. La rigidez de las instalaciones de producción existentes.
los materiales, es más, las máquinas envasadoras en la industria de alimentación son calibrados para garantizar un determinado número de envases por minuto según el material que está previsto utilizar. Modificar también drásticamente, pasar de un flow pack de plástico a otro con alto contenido de papel puede comportar un decaimiento de las prestaciones de la planta o requerir modificaciones importantes en la línea de envasado. Este puede ser un índice. Entonces, en plantas ya instaladas, representan una evaluación que pueden representar un enlentecimiento de este factor de innovación en el packaging, la productividad, requisitos de shelf life que hay que satisfacer, y ya lo mencionamos antes con el papel, la cual solo no tiene particulares barreras, casi solamente la luz, ¿no? Podemos decir. Entonces, casi siempre requiere una presencia de resinas que tornan, que se vuelven menos resistentes a las grasas, pero también necesita otras barreras. Después están las expectativas del consumidor. Entonces, en el sector packaging están muy atentos a los reglamentos sancionados en Europa, justamente porque pueden influenciar o inversiones a implementar o ya hechos. Entonces, asistimos también recientemente a cambios de pensamiento y de filosofía que para la industria son un problema. Recientemente, el Parlamento Europeo se empezó a dar más énfasis, no tanto a los envases reciclables, sino a los embalajes reutilizables. Por ejemplo, para la industria italiana, esto representaría una dificultad porque Italia es un país, ante todo, que es un país reciclador y sobre esto hizo una cadena muy importante, pero sobre la cual industria también de producción de maquinaria para el reciclado han alcanzado un know-how y una expertise muy alta, expertise reconocida a nivel mundial. Cambiar el paradigma. No usamos envases reciclables, sino embalajes. Hay que llenar y siempre hay que verificarlo con ese método LCA para efectivo mejoramiento ambiental, con una reutilizar, porque un embalaje que se reutiliza necesita varios cuidados desde el punto de vista higiénico, seguramente desde el punto de vista prestacional de la seguridad. Pensemos en las botellas de vidrio. Varios años atrás estaba más difundido el envase retornable vacío, era devuelto, y estas botellas cumplen varios ciclos y pueden también, mientras tanto, dañarse. Voy a dar una curiosidad, que los embalajes de vidrio, por ejemplo, las botellas de cerveza, tienen en su exterior, tienen un revestimiento que también pueden ser con poliméricos. Entonces, vemos que los polímeros vienen en auxilio también hacia otros materiales, no solo en auxilio del papel, sino también del vidrio. Entonces, los reglamentos influyen las elecciones, presencia de plantas de tratamiento y de recuperación. Esto quiere decir, y lo anticipo, en el momento en el cual se proyecta un nuevo embalaje, por ejemplo, un embalaje compostable, se tiene que tener presente cuál es la efectiva realidad técnica, tecnológica, cuál es la disponibilidad tecnológica, en este caso, de instalaciones de recuperación y de tratamiento de
compostables en el mercado de referencia. Es decir, si la industria desea vender en un determinado país exterior, en el exterior, un alimento proponiendo un embalaje compostable, pero si tuviera que emerger, que en esa área, en esa zona, en ese país, no existen pocos o no existen plantas de compostaje, a ese punto este pensamiento legítimo de ecodesign traducido con un embalaje compostable se pierde, es porque ese embalaje terminaría en un vertedero. Entonces, otro concepto, al pensar en un embalaje ecológico, ecosustentable, también hay que empezar cuál es su destino, el destino de este producto, tratando de entender qué disponibilidades tecnológicas existen, factores logísticos y objetivos de venta en mercados internacionales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros queremos vender en países donde las temperaturas tropicales, medianas, promedio, son de determinado tipo, tal vez no se pueden considerar ciertos materiales susceptibles al calor o a la humedad. Entonces, esto solo para decir que cuando se parte en quinta con el deseo de modificar embalajes históricamente que funcionaron, hay que considerar a 360 grados las que son las condiciones de trabajo. Entonces, un factor que limita la difusión de nuevas soluciones son el costo. Por ejemplo, los biopolímeros tienen un costo bastante mayor de los polímeros convencionales, la reducción de las prestaciones, efecto barrera, piezas por minuto. Hoy el papel es uno de los materiales que más frecuentemente veo comprometida en la tentativa de presentar permítame esta precisación, a los ojos de un consumidor más sustentable, pero el papel no puede garantizar los mismos efectos barrera que tienen otros materiales. Además, recuerdo que muchos años atrás era el papel uno de los materiales más impugnados por esos efectos de impacto ambiental, por los bosques para la producción del papel, la reducción del contenido de servicio, el rechazo del consumidor a hacer algo más. Por ejemplo, existen algunas investigaciones que demuestran cómo, por principio, el consumidor es favorable respecto de embalajes más ecosustentables, pero esta disponibilidad señalada por la mayor parte de los consumidores a veces después no se encuentra en los momentos de compra, en los puntos de venta. Es decir, que después en realidad el consumidor no está tan dispuesto a premiar pagando más la marca que tiene un proyecto de sustentabilidad usando un envase más costoso y que obviamente implica un costo mayor del producto. Entonces, en algunas investigaciones, sondeos, dicen que si pones un embalaje más sustentable, pero los costos tienen que estar a cargo de la empresa que pone en el mercado este artículo. Es un tema económico que hay que profundizar. Ausencia de cadenas de recolección dedicada. Proyectar un embalaje que después tiene que ser tratado de determinada manera tiene sentido si en el mercado de referencia existe esa tecnología disponible. Y por último, y es un tema con frecuencia remarcado, el greenwashing o bien la falsa innovación. Es un tema muy vasto y solamente lo cito como la tentativa a veces de hacer propaganda de una innovación cuando esta en realidad no encuentra
una verificación práctica. Por ejemplo, rápidamente se utiliza un lobby como Plastic Free. Damos la idea de que no existen polímeros, no hay plástico de ningún tipo, y en cambio, muchas veces en realidad se traduce simplemente en no haber utilizado el plástico de origen crude oil, de petróleo, pero es un plástico de origen bioorgánico, de fuentes naturales. Recuerdo que por definición, un polímero, aunque sea de fuentes naturales, vegetal, porque también el petróleo es natural, sufriendo procesos de polimerización y de estructuración, se vuelve absolutamente plástico, tanto como el plástico convencional. Entonces, existen a veces de algunos claims, y hay toda una disciplina de claims de primero, segundo y tercer grado, pero esto merecería un encuentro aparte. Son todos reclamos que pueden confundir al consumidor o hacerles hablar de una sustentabilidad que no se da así realmente. Entonces, ejemplos de reproyectación. Decíamos que el primero es sustituir el material canónico, por ejemplo, plástico convencional, con algo más evolucionado. Hoy en el campo del flexible packaging, los biopolímeros están obteniendo un gran éxito. No es una novedad de últimos años, porque estos estudios son estudios que tienen ya décadas de años en sus hombros. Seguramente en los últimos años han tenido una menor ingenierización, pero ofrecen distintas posibilidades y también algunos efectos secundarios. Entonces, este gráfico extraído del sitio del European Plastic Bioplastic resume los que son los polímeros, sus capacidades desde el punto de vista de la biodegradabilidad y el origen de la materia prima. Encontramos en el recuadro a la derecha arriba polímeros que son de origen vegetal, de fuentes renovables, y que son biodegradables, y en particular, según de su espesor, porque la biodegradabilidad es una condición básica para después llegar a la compostabilidad, pero según el estándar europeo, la compostabilidad requiere que esta peculiaridad de biodegradarse se produzca en algunas condiciones, en ciertos tiempos, y que no libere en el compost sustancias dañinas para después el abono de los campos. Y la compostabilidad también tiene un enlace directo con la fuerza y con la forma y el espesor del embalaje. Estos elementos como PLA, que es uno de los más mencionados, son polímeros certificados como industrial composting, pero recordemos que depende también de algunas características físicas como espesor y forma. De todas maneras, aquí tenemos, además de PLA, que típicamente se extrae o del almidón de maíz o de la caña de azúcar. En el mundo, fundamentalmente, tenemos dos productores de resinas PLA, una empresa americana con plantaciones extensivas de plantas de maíz, OGM, y del maíz obtenemos el almidón de maíz, y después por fermentación del ácido láctico
hidratado y después por vías y por procesos posteriores, la polimerización para obtener finalmente películas de PLA, o bien la total por otro coloso que produce resinas de PLA a través de la caña de azúcar. Pero al principio siempre otro, obtener ácido láctico para después polimerizar en ácido poliláctico y a través de otras aditivaciones producir objetos o film de este plástico compostable. Aún más interesante, pero que todos estos plásticos tienen en general volúmenes muy, tienen aún hoy, si bien se producen cada vez más, y una de estas empresas inició la fabricación de una nueva instalación para producir resina de PLHR que queda respecto a la producción de polímeros convencionales como un nicho. El PHA es aún más de nicho, es un poliácido canoato, pero es interesante porque a diferencia del PLA, tiene capacidad de compostabilidad en todos los ambientes, aún en el marino, cosa que actualmente el PLA no hace. También aquí hay dos o tres grandes empresas que producen esta resina. En Italia teníamos un ejemplo y estaba por iniciar una realidad industrial muy interesante que el avión en Bolonia, en esta empresa, después por vicisitudes y por varias vicisitudes, no logró iniciar, pero fue recientemente, este año, adquirida por otra empresa italiana muy importante y puede ser que en el próximo año tengamos en Italia producción de PHA. Entonces, bioplásticos biodegradables, muy interesantes, pueden ser un sustituto de los plásticos tradicionales. Su principal punto para mejorar seguramente es el costo, porque cuestan mucho más. Prestan en las máquinas de manera inferior, tienen performances inferiores. Y otro problema es el del efecto barrera. Respecto a los polímeros convencionales, como el PET, tienen menor barrera respecto del oxígeno y del vapor de agua. Y es normal que se dejen atacar por estos agentes ambientales para después disparar la compostabilidad. Desplazándonos hacia la izquierda, otra clase de plásticos interesantes son las bio-based. Es ocasión para distinguir el término bio. Cuando se cita el término bio, siempre hay que aclarar si se trata de biodegradable o de origen orgánico. En este caso, nosotros tenemos plásticos de origen biológico, orgánico, porque son de fuentes vegetales, como la caña de azúcar, pero solo para producir en manera de fuentes renovables y no del petróleo, de fuentes fósiles, para producir el etanol del cual se obtiene después el monómero que sirve después para producir el PE u otros materiales. Entonces, ¿la ventaja cuál es? Está la diferencia. En cambio de utilizar petróleo extraído del subsuelo, si bien hemos precisado que nosotros extraemos el petróleo por otros motivos, energía y transporte, entonces no es interrumpiendo el uso de plástico que nosotros vamos a reducir significativamente la extracción del petróleo. De todas maneras, en cambio de utilizar el petróleo, utilizamos una fuente vegetal que tiene la capacidad, el gran punto de fuerza de secuestrar CO2 durante la fase vegetativa de la planta. Y entonces, de alguna manera, nosotros vamos a mejorar el impacto ambiental porque vamos a bloquear, a absorber y fijar dentro del que será nuestro polímero
CO2. Entonces, el LCA ve que va, este hecho va a ser positivo el impacto ambiental. Con el PE podemos tener base líquido, no es cierto para el PET, porque este PET está constituido por polietileno que puede ser al 100% vegetal, pero el ácido tetrafálico tiene el anillo que muestra que actualmente no puede ser extraído de una fuente bio. Entonces, para este podemos llegar a un máximo de 30% de origen bio. Entonces, aquí la ventaja ambiental es la fuente, pero no son biodegradables. Son de origen bio, pero no biodegradables. Pasando en cambio a la parte inferior, a la derecha, en este hay algo importante, el PBAT. Es un polímero, entonces va a desmentir un poco que es cuando se dice que los polímeros fósiles no son biodegradables, pero es que sí se degrada. Entre otras cosas, el PIBAT se mezcla dentro del PLA para corregir la particularidad del PLA de ser puro. Cuando es puro, es frágil, se expone a este film de PBA. Si es mezclado en un 10% con un PIBAT, vamos a corregir esta fragilidad haciendo el país más procesable y blando. Otro punto. Paso esta diapositiva para mostrarles la magnitud económica de los polímeros bio. En la izquierda tenemos todos los de origen biológico, pero no biodegradables. En los derechos, en cambio, en los compostables. El PLA seguramente hoy representa el más utilizado. Y como les decía antes, está previsto un fuerte aumento. Hay proyectos industriales en este sector. Hay que decir que aumentan por muchos motivos también, porque siempre cada vez más países entran en una modalidad de consumo más parecido al occidental. Entonces hay más consumidores, hay más demanda de envases. La población crece y los estilos de vida requieren que los envases de alimentos sean con objetos cada vez más embalados. Es una tendencia. Este trending también, muchos proyectos sustituyen polímeros tradicionales con esta clase. Citábamos antes algunos aspectos, algunas características entre las cuales el hecho de ser particularmente permeable, el film, como el PLA, que es resbaloso, los film compostables, biodegradables, son permeables al vapor de agua. Este es un defecto, esta es una característica que hay que corregir con metalizaciones o con el acoplamiento de otros materiales. Pero en algunos casos puede ser una ventaja. Por ejemplo, hay toda una temática asociada al efecto fogging que se crea en el interior de un embalaje cuando en el interior hay o material que por su produce vapor acuoso, o elementos calientes que son envasados. Entonces puede producir un empañamiento en el interior del envase y este problema técnico.
se resuelve o aplicando coating anti-fog, que son sustancias que tornan, que dejan al packaging transparente, aunque algunas gotitas de agua se depositan en su interior por condensación, en el alimento deja vapor y se condensa y se forman estas gotitas que no permiten ver bien el producto. Entonces, haciendo nacer dos aspectos comercialmente poco agradables. El producto se presenta mal, entonces el consumidor tiende a descartar esta propuesta a favor de otras. Y además porque hay una acumulación de agua libre, y esta acumulación de agua libre para algunos productos puede llevar a problemas de desarrollo de bacterias. Como para citar uno, estas soluciones, estas situaciones han sido corregidas con coating que hacen que el agua se quede en el interior, pero que no se vea en la pared o en los productos panificados, como el pan film perforado, pero desde el punto de vista higiénico o bacteriano no es máximo porque tenés ciertas aperturas directas con el ambiente externo. En este caso, puede ser interesante aprovechar una de las propiedades de film compostable, es decir, de su permeabilidad al vapor acuoso, porque haciendo ventanas con este material, el vapor de agua que se forma en el interior con cierta velocidad son transferidas al exterior. Entonces el film logra absorber este vapor y llevarlo al exterior. El resultado es que esta ventana queda siempre bien clara, limpia, preservando no solo el aspecto la calidad del alimento, sino que también un aspecto estético de presencia. Otra elección, que es fruto de una ingenierización de la industria y de los polímeros convencionales, es el monomaterial, o pasar de envases multiestrato de polietileno, como vimos el corte polietileno, aluminio PET, en monomaterial. Entonces, renunciando a una serie distinta de materiales porque antes no se podía prescindir, hoy es posible tener una ventaja, aprovechar estructuras como esta, utilizando todo el polipropileno con coating barrera, de alta barrera, que pueden replicar perfectamente lo que era la clásica estructura. La ventaja es que a este punto no tenemos una estructura difícil de reciclar, porque son materiales distintos, sino todo en un único grado. Entonces vamos a permitir un reciclado mecánico en cambio de hacer destinar este embalaje, este envase, o a incineración con eventual recuperación de termovalorización en el, o bien energético o de llevándolo al vertedero. Otra solución muy en boga es proponer una reducción de la cantidad plástica presente en el envase, sustituyéndola por papel, dejándole al papel el rol de dar estructura, forma, rigidez al envase, pero utilizando un liner, una película plástica, para que esta película tenga el rol de barro. Aquí vemos una pequeña línea de producción. Aquí tenemos hojas de cartoncito que serán tomados de manera automática, puestos sobre cintas transportadoras, y arriba vemos una película de PET que está lista para ser acoplada a través de un uso de estrato adhesivo apoyado en estos cartones. Después son encolados para tomar esta forma de bandejita. En el mundo de la unión
de cartón más firme en la Asociación Italiana y los productores de embalaje y de Antiselca han promovido un estándar 501 dirigido a medir la reciclabilidad del envase a través de distintos análisis de laboratorios. Van a replicar lo que sucede en una papelera especializada en reciclado de papel, van a simular usando muestras, van a mostrar lo que se utiliza en una papelera utilizando mini pulper para verificar qué cantidad de papel reciclado se obtiene. Hay distintos parámetros dirigidos a individualizar, a identificar cuánto descarte aplicó esta unión papel film y también de cantidad de residuos, asignando una nota desde A1, que es la máxima reciclabilidad, esos embalajes donde logro extraer la mayor cantidad de fibra de celulosa buenas, llegando a C, que es el nivel más bajo, además de la muestra, este acoplado es identificado como no reciclable, en el sentido de que desde el punto de vista económico no tiene sentido mandarlo al tratamiento de recuperación porque la cantidad de fibra extraíble es prácticamente nula, es demasiado baja. En cambio, Antiselca 502 es un estándar mucho más reciente. Este año lo han presentado a este estándar y está dirigido a ver la efectiva separabilidad de los dos materiales. Hay ejemplos ya en el mercado de embalajes de cartón, bandejitas de cartón que presentan un estrato de film plástico que puede ser fácilmente removido por el consumidor y degradar, tratar estos dos elementos separadamente. El estándar de Antiselca 502 va a verificar esta efectiva capacidad de los dos materiales de separarse y tengan en cuenta que siempre se buscó que estos films quedaran bien adheridos. Hoy buscamos lo contrario, entonces verificar que este estrato de plástico se separe fácilmente y que quede limpio del papel y que la modalidad para hacerlo sea fácilmente comprensible por el consumidor. Antiselca también da una nota de separabilidad de los materiales. Aquí vemos un caso de envase que era 100% plástica y se transformó en fundamentalmente en cartoncito, con un estrato, antes un liner de base, que es el estrato que va a con el papel, después tenemos el alimento colocado arriba y posteriormente un top, otro film, otra película con un efecto de screen packaging, tienen barreras típicamente, barreras para el vapor de agua y el oxígeno, para mantener una shelf life desde el punto de vista comercial del producto, y después las escrituras 100% reciclable. Tengo que decir que no gusta mucho este 100% reciclable, porque en realidad esto es teórico. Aquí vemos el logo del que hablaba antes, reciclable con la papel, Antiselca 501, el embalaje sacó una nota A, este estuche que podía ser de plástica, hoy es de papel y puede ser tratada este papel. Aquí tenemos una bandeja donde terminado el uso, su función, el consumidor puede levantar el estrato plástico y entonces tratar separadamente los dos materiales. Claudia, otra opción. Claudia, discúlpame la interrupción, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, estamos pasados de tiempo, si podrías decirle al profesor que debe ir respondiendo. Sí, disculpa. Sí, se lo voy a decir. Gracias.
Pido disculpas por haberme extendido. Aquí tenemos la posibilidad de hacer cuentas sobre la reciclabilidad. Tenemos que, arriba tenemos el reciclado mecánico. Hay que hacer el embalaje bien distinguible de lectores ópticos que tienen que después efectuar este sorting de los elementos distintos. Y les muestro que el reciclaje de las botellas PET es más eficaz. Y abajo tenemos el reciclado químico, ideal para los multiestratos. Entonces, contemporáneamente al desarrollo de nuevos packaging monomateriales, las industrias que hacen nuevas plantas, en este caso químicas, desarrollan soluciones que, en cambio de trabajar y digerir embalajes más complejos a través de la exposición del embalaje multistrato, multipolímero a procesos de pirólisis a alta temperatura, 700 grados, en ausencia de oxígeno, vamos a desmontar los polímeros y a obtener nuevamente los monómeros del inicio, dando prestación, alcanzando prestaciones donde se obtenemos polímeros con las mismas prestaciones de antes. Este es un ejemplo del yogur en polietileno, y vemos que a través de un proceso de pirólisis vamos a recuperar el monómero estirene y vamos a efectuar este ciclo cerrado, circular, ciclo cerrado de recuperación del envase. Efectivamente, al día de hoy se recupera un poco porque esta es la cantidad de material efectivamente mandado a ser reciclado. Para el plástico se recicla, se recoge mucho, pero en el total la mayor parte del plástico no es reciclado, sobre todo el debe hay algunas que son muy complejas gracias al compounding. Estos polímeros son uno distinto del otro, coloreados. La cadena mejor por ahora es la de las botellas de agua. Voy velozmente. Otro ejemplo de diseños ecosostenibles son las cápsulas del café multiestrato. Pueden ser hechas en compostable. Aquí tiene mucho sentido el compostable porque es poco plausible que el consumidor vaya a limpiar el envase y separarlo de manera diferente. Se degrada dejándole el café en su interior. Estos embalajes compostables son importantes cuando quedan sucios de alimento. Entonces, para favorecer estos embalajes compostables son muy interesantes. Y una evolución es la reutilización, tenemos estos que son reutilizables. Y esto lo salteo. Este fue un proyecto de ecosustentabilidad visto desde un punto de vista distinto. Producción de uva en Sudáfrica con destino al norte de Italia. Por los orificios que tenían estos embalajes, los granos de uva tapaban, creando un incremento local de humedad que llevaba a la pérdida de año de numerosa cantidad de gases de uva que se perdieron por esta activa reacción. Para resolver este problema, simplemente se modificó la posición y la forma de estas tomas. Entonces, hablando de pérdida de alimento, food loss, sin cambiar tanto pero el embalaje, pero ingenierizar solo pequeñas medidas como la forma de estos alvéolos, mejoramos mucho la situación. Les dejo para leer otros motivos que crean food loss durante, por motivos de la food supply, y les dejo este concepto. Los vertederos. Y volvemos al tema de inicio. Hoy, para muchos, los vertederos pueden ser a cielo abierto. Estos son sobre todo para el plástico, es materia prima que ya fue
disponible y abandonada. Estos lugares pueden hoy tornarse, en cambio, grandes fuentes de materia prima para recuperar y llevarlas a la reutilización. Gracias por su atención y discúlpenme por el tiempo extra que hemos dedicado. Bien, muchas gracias. En el chat no hay preguntas. Así que bueno, si les parece, vamos a hacer un poco más corto el break. Están agradeciendo, muchas gracias, Estefano. Están agradeciendo en el chat. El Tetra Pak, ¿cómo se plantea? Porque la sociedad para la Tetra Pak parece que es un cartón fácilmente recuperable, mientras que en plástico la podemos remover fácilmente o no. Existe, ya desde años arrancó un proyecto piloto que tuvo dimensiones industriales dirigido a separar los distintos materiales o de todas maneras separar sobre todo la fibra de papel del resto y el resto utilizarlo como materia secundaria para aplicación de bajo valor agregado. Tetra Pak vi que trató de mejorar el impacto global del medio ambiente operando dos principales acciones. Uno, utilizar papel de bosques certificados, y la segunda, usar el liner interno soldante PE hecho por un PE de origen vegetal. Entonces, por ejemplo, utilizando las resinas de Braskem, I bring un PE que en realidad es bio PE de etileno vegetal. Entonces, yendo a optimizar objetivamente, por favor, lo que es el impacto ambiental. Es una estructura compleja, efectivamente. El problema sigue siendo lo de las plantas de reciclar. Son muy pocos y por lo tanto se quisiera hacer foco sobre el reciclaje, pero si la Comisión Europea pone sobre la mesa es el foco sobre la reutilización, no se sabe bien dónde poner las inversiones, porque cada planta de reciclado cuesta sumas que tienen que ser recuperadas en 20 años. Tal vez ni siquiera en 20 años, en cantidades enormes. He notado este stop a nuevos proyectos porque primero es necesario que el ambiente legal de reglamentación se aclare a sí mismo y después permita a las industrias tomar un camino. Quisiera hacer una pregunta. Comentaba que hay como dos opciones para el reciclado mecánico y químico, si hay alguna de las dos que se use principalmente. Y la otra pregunta sobre, mostró el ejemplo de un pouch que realiza Amcor, si conoce si actualmente ya está implementado en la industria y si puede utilizarse a las mismas temperaturas y presiones que se utiliza el pouch convencional. En mérito al reciclado mecánico versus químico, hay que decir que decididamente hoy es prevalente el mecánico y no hay duda. El reciclado químico es una propuesta que se asomó en los últimos años, digamos, a mitad camino entre escala de prototipo a preindustrial. Entonces todavía es algo más bien de nicho, muy prometedor por la capacidad de devolver una resina obtenida de multiestrato. Entonces de alguna manera va a resolver ese tema de los
poliacoplados produciendo resina virgin-like que no sufre esa degradación de polímeros que a lo largo induce el reciclado mecánico. Cuesta muchísimo en el estado actual, cuesta muchísimo. Seguramente habrá una evolución. Por lo tanto, por ahora puedo decir que consideramos fundamentalmente solo el reciclado mecánico. Vamos a utilizar ese y el reciclado químico. Lo observémoslo, se va a desarrollar, es muy prometedor, pero por ahora no lo consideremos como algo efectivamente presente en todas las naciones. No. Está ongoing. Respecto a la pregunta de la sustitución de multipolímero a monopolímero, el desafío es este: poder replicar las prestaciones del multiestrato con el monomaterial. Y diría que años atrás hubiera dicho que no siempre es posible. Efectivamente, el PET estabilidad térmica alta, pero a cada mes, a cada 6 meses, existe alguna industria química que saca un polímero, una para aplicaciones mono, que es, cada vez se parece más al PET, más resistente a la temperatura, tanto como polímeros más resistentes. Es un sector del packaging y de la sustentabilidad ambiental verdaderamente, particularmente en fermento en estos años. Tengo que decir, he notado que lo que era cierto tal vez 1 o 2 años atrás, hoy es menos. ¿Por qué? Porque realmente hay una gran ingenierización de estos polímeros. Por lo tanto, puedo decir que las soluciones monomateriales se están tornando muy interesantes, concretas, absolutamente concretas, y también para aplicaciones muy, muy severas desde el punto de vista técnico. Puedo solo agregar que respecto de la compatibilidad, también hablando con colegas, con un colega norteamericano de Estados Unidos, explicaba que esta temática del compostable es un poco, es muy mirado por en Europa y sobre todo en Italia, también porque tenemos toda una cadena de investigación y de estudios particularmente importante y prestigiosa. Y además tenemos una historia industrial. Recordemos la Novamont y el tema de los polímeros compostables es muy buscado y está muy presente, pero en muchos otros países, como por ejemplo, pero ya en el norte, en el norte de Europa, un poquito menos, pero también en Norteamérica, si bien está en evolución, pero tiene menos apil en algunos mercados, tiene más apil los polímeros a base bio. En Norteamérica están un poco más es más utilizado este tipo de solución. Esto era para decir que efectivamente cada mercado, cada país tiene sus preferencias que dependen de la sensibilidad del consumidor y que están presentes localmente y de la disponibilidad técnica tecnológica. Muchas gracias por la presentación.